Okay, my dear students, I am going to share you the screen. So pay attention and say present, please. Avilés Alan. Avilés Andrea. Present. Avilés Ariel. Cabrera Karen. Calahorrano Jennifer. Cárdenas Dorian. Present. Carrera Mateo. Present. Crespo Daniela. Present. Escobar Fernando. Present. Figueroa Alison. Flores Odalis. Present. González Kelly. Present. Ibarra Nicole. Present. Laguarte Germany. Present. Largo Gabriel. Present. Mataelo Daniel. Present. Mejía Gabriela. Present. Bueno, y él no. Moreno Samantha. Narváez Marcelo. Present. Orozco Adriana. Present. Padilla Kevin. Cristian Paredes. Pinto Emily. Present. Segovia Juliana. Present. Sibambe Isaac. Tapia Steven. Torres Joel. Presente. Torres David. Present. Uxa Janelli. Present. Vilca Mauricio. Present. Pisuete Ariel. Present. Yar Joseph. Yar Joseph. Present. Ya. Veamos si por acá llegaron los jóvenes. Avilés Alan. Avilés Ariel. Present. Cabrera Karen. Present. Sí está. Calahorrano Jennifer. Present. Ya, vamos por acá. Moreno Samantha. Padilla Kevin. Present, teacher. Sibambe Isaac. Tapia Steven. No, ya. Listo, jóvenes, esa sería la asistencia. Bueno, los jóvenes tienen para ingresar unos 3 minutitos más. Betisita, si alguien más llega atrasado dentro de estos 3 minutos, les pones aparte y me avisas luego, sí, por favor. Ya. Yeah. Ya. Ahora sí, jóvenes, les decía, ¿no? Que tenemos el día viernes la evaluación. Entonces, es Language Center, unidad 9 y 10. Grammar, unidad 9, que es Subordinate Conjunctions. Y un dictado. Entonces, el día de hoy vamos a practicar lo que es el dictado, chicos. Que no es muy difícil, solo es cuestión de que escuche y aprenda a escribir bien como se escriben las palabras en inglés, no como pronuncia en español. Entonces, para hacer esta pequeña práctica, chicos, necesito que lo hagan en el cuaderno de inglés. Entonces, por favor, open your notebooks. Como título vamos a poner Dictation Practice. Les voy a poner aquí en el chat para quienes no pudieran... Ah, ya no tengo acceso al chat. Bueno, escriban dictation. Dictation practice, ni modo, no sé cómo escribirles. Betisita, ¿no le puedes activar el chat para todos? Ya, el privado este puede momento. Estar. Ya, el privado puede estar desactivado. El otro, déjame para ver si les puedo escribir. El para todos que quede activado. Ahí está. Muchas gracias, Betisita. Entonces ponemos como título Dictation Practice. Listo, ahí está. Directo en el cuaderno de inglés, por favor, porque yo sé que ustedes luego no se igualan. Entonces directo al cuaderno de inglés. Pueden trabajar con lápiz y borrador por si van haciendo algún tipo de correcciones. Bueno, les voy a explicar cómo hacemos el trabajo de dictation. Ustedes van a escuchar un pequeño párrafo o a veces una oración. Vamos a comenzar con una oración con un nivel elemental, como para que vayan entendiendo cómo va a ser. Usted va a escuchar el audio en una velocidad normal. La escucha. Primero la escucha. Luego ese mismo audio va a volverlo a escuchar, pero esta vez le van a ir dictando. Es decir, le va a dictar palabra a palabra, 2 veces cada frase hasta que termine de copiar.
Sí, por ejemplo, yo digo, Luisa is playing in the park with Samantha. Y el audio en la segunda vez que escuché va a decir, Luisa is playing in the park with Samantha. Sería así, ¿no? La interacción. Entonces, usted va a tener tiempo para ir copiando. Entonces, ya. La primera vez que escuche, velocidad normal. En la segunda vez que escuche, ya la va copiando. ¿Por qué la primera vez es importante que se escuche en una velocidad normal que le va a dar a usted, pues, una idea de qué está diciendo el párrafo, ¿sí? Y en la segunda ya puede ir copiando. Vamos a hacer el ejercicio. Ponga practice number one. Subtítulo, practice number one, practice one. Practice one. Vamos a ver. ¿Van a escuchar, chicos? Espero que logremos hacer esto. Pueden usar lápiz, como les dije, ¿no? Déjenme ver. Si es que escuchan, me avisan. Si no escuchan, también me avisan. A ver, veamos si es que puedo escuchar esto. Ya. Looking for a book on Greek architecture. I checked in the library database, but nothing came up. Could you show me how to do a proper search? ¿Escucharon algo? No. Bueno, entonces voy a tener que compartirles la pantalla. A ver, déjenme ver si es que lo puedo hacer. A ver, está aquí. Ya. Ahora sí, chicos, voy a compartirles la pantalla para que puedan escuchar. A ver, ¿cuál es esta? Ya. A ver, escuchamos. The total cost of the package is $38.50, taxes included. Ahí sí pudieron escuchar, ¿cierto? Ya. Voy a repetir el audio y trate de entender. Luego el segundo audio sí va a ir lento. Vamos. The total cost of the package is $38.50. Taxes included. Ya, eso es todo. Es una oración. Ahora la van a escuchar lento. Copie. The total cost of the package is $38. Period, 50, comma, taxes included, period. Ya, una vez más. The total cost of the package is $38, period, 50, comma, taxes included, period. Ya, notaron que les fue dictando con los signos de puntuación, espero que sí. Vamos a ver, Steven, lea lo que escribió, así no lo tenga completo. Vamos a ver qué tanto entendió. Steven, algo, así sean palabras sueltas que entendió, tienes que hablar, vamos, activa el micrófono. Ya, yeah, teacher. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Ok, de ahí no entendí la siguiente palabra. Ya. Yeah. 3850 included. Ya, yeah, included, por ahí te quedaste period. Bastante incompleto, ya. Yeah. ¿Qué es period? Creo que, a ver, voy a dejar de compartir un ratito, ¿no? Gracias, Steven. Le estaba dictando con todo y signos de puntuación. Cada vez que escuchen period, y se los voy a poner aquí en el chat, solo como a manera de recuerdo nomás. Un puntito, period.
¿sí? Una coma, coma. ¿Listo? Tal vez punto y coma podrían escuchar como un semicolon. ¿Sí? Una, a ver, ¿qué más? Los dos puntitos, colon. Esos son, por lo general, los signos de puntuación que van a escuchar. Punto, period, coma, la coma. Semicolon, punto y coma, y solo colon, dos puntos. Entonces, eso es como para que recuerde, cada vez que escuche eso. Vamos a ver cómo debía quedar el mensaje. Ustedes mismos van a corregirse. No borren lo que hicieron. Abajo escriba cómo debía quedar, para que más o menos comparen. A ver, is, y aquí le dijo dollar sign, me parece que le dijo, pero le dijo signo de dinero, o money sign, o dollar sign, algo así le dijo, no recuerdo. Y le dijo de número en número, 38.50, comma, taxes included, period. No borren lo que hicieron, chicos. Simplemente en la parte de abajo o al ladito escriba cómo debía quedar. Entonces aquí, pues, ustedes ya pudieron darse cuenta. Vamos a usar aquí. Está el point. Point para números, period para texto y coma. Esos fueron. Este dijo, no me acuerdo cómo dijo este símbolo, este signo. Le vamos a volver a escuchar para... Voy a dejar de compartir aquí. Ese signo no recuerdo cómo lo pronunció. A ver, escuchamos cómo dijo. The total cost of the package is dollar sign. Ajá, dollar sign. 38, period, 50. Comma, taxes included, period. Ok. Ya escuchó dollar sign. Le dijo que escriba el signo de dólar. Sí, entonces vamos a ver. Los jóvenes que están con la cámara apagada, ayúdenme prendiendo, por favor. Nadie tiene justificación aquí, sino nuestra moderadora va a verse en obligación de retirarlos, como es la norma, ¿no? Enciendan las cámaras, por favor. Daniela, Dorian, Juliana. ¿Quién más le tengo? Joven Vilca, Jennifer. Jennifer, Betty tiene justificación desde la semana anterior. Tiene un internet súper bajo. Listo, continuamos. Vamos, ese fue el primero, ¿no? Ahora vamos al segundo. Ese fue nivel pollito. Ese fue como para un séptimo de básica, por ahí. Porque era una sola oración. Ahora vamos a hacer un nivel intermedio, donde ya va a ser, pues, una frase más larga. De la misma manera, escuchamos en una velocidad normal, como para hacernos una idea de cuál es el texto, y en la segunda parte van a escuchar lento, y de frase en frase puede que le repita dos veces la misma frase para que le dé tiempo a copiarlo. Vamos a ver puntitos extras a los que logren hacerlo. A ver, les comparto por acá la pantalla. Vamos, ponga abajo como subtítulo Practice 2. Segunda práctica. Práctica número 2. Practice 2. Ok. Compartiré la pantalla. Déjeme ver. Listo. ¿Están listos, chicos? Listo, entonces voy a compartirles por acá la pantalla para la siguiente práctica. El título es Meeting. Cópiele como subtítulo, no sé, Practice 1 y este es Practice 2 y este es Meeting. Así se llama el título de este audio. Vamos a escuchar el audio a una velocidad normal y luego empezamos a copiar. So pay attention, please. Let's start with the first thing on the agenda, punctuality. I know I bring this up at every meeting, but it is really important that you all arrive on time. If you're going to be more than 10 minutes late for your shift, please call and let us know. Okay, now you are going to listen
slowly. Pay attention and go copying, please. Let's start with... Let's start with... The first thing on the agenda. The first thing on the agenda. Colon. Punctuality. Period. Colon. Punctuality. Period. I know I bring this up. I know I bring this up at every meeting, comma, at every meeting, comma, but it is really important, but it is really important that you all arrive, that you all arrive on time, period. On time, period. If you're going to be, if you're going to be more than 10 minutes, more than 10 minutes late for your shift, comma, late for your shift, comma, please call and let us know, period, let us know, period. Ok, vamos a ver cómo nos quedó esta. Voy a dejar de compartir. So let me. How is going? ¿Cómo les fue? ¿Más difícil? No, sí estuvo normalito. Vamos a ver. Karen, vamos a leer. ¿Qué lograste entender? Si te faltan palabras, pues vamos a decir, pues, I don't have that. No tengo esa. Don't have. Y sigues. Yeah, let's go read the first thing on the agenda. Calling it don't have I not a brain lesa at Brenning and don't have but it's really important that you all don't have hard time if you're going to be more than 10 minutes late for the sheet. Please call and let us know. Period. Don't have. Okay, yeah, gracias, Karen. Kelly, what is your writing? Can you read, please? Okay, let's start with the first thing agenda called the punctuality. I know I bring this up every meeting, but it isn't really important that you all arrive on time. If you're going to be more than 10 minutes late for your shift, please call us and let us know. Muy bien. Por ahí ya Kelly tiene más clara la idea. Andrea, ¿puedes, Andrea, leer con los signos de puntuación, por favor? Yeah. Let's start with the first thing on the agenda calling punctuality, period. I know I bring this up at every meeting, comma, but it is really important that you all arrive on time, period. If you are going to be more than 30 minutes late for your shift, comma, please call and let us know, period. Muy bien. Sí. A ver, voy a compartir la pantalla para que puedan ver los jóvenes cómo debía quedar esto, ¿no? A ver. Mantener. Vamos a la siguiente. Practice one. Or practice two, no, it's not. This is, ahí está. Let's start with the first thing on the agenda. Y aquí dijo colon. ¿Sí escucharon? Dos puntos. P
punctuality, period, punto. Tienen que copiar, chicos, también los signos de puntuación porque es muy importante que los tengan. I know I bring this up at every meeting, comma, but it is really important that you all arrive on time, period. If you are going to be more than 10 minutes late for your shift, comma, please call and let us know, period. Copien, chicos, copien. Como dije, no borren lo que ya hicieron, simplemente copien la parte de abajo como debía quedar, para que ustedes mismos se den cuenta dónde se están equivocando, dónde les falta un poquito más concentrarse en el audio. Listen, si tengo bien. ¿Todo? Sí, más o menos. No, no, no. Más o menos no. Falta una coma. Nada que ver. Falta algo, no está bien. Ustedes saben que cuando escriben todo el texto en una plataforma y les reconoce punto, coma, espacio, todo, si no está algo bien, les reconoce como que está mal. Por eso deben esforzarse ustedes y escuchar todo. Y ahorita en este momento pues no puedo revisarles a ver si es que es verdad que todo está bien, absolutamente. Pero sí les voy a poder revisar cuando estemos en la evaluación. Ahí sí voy a poder ver de uno en uno qué es lo que escribió. Tienen que tener cuidado con mayúsculas, minúsculas, los signos, todo. Y este es el nivel intermedio, ¿eh? El nivel que ustedes tienen en este momento es B2, es el doble de lo que están viendo en este momento. Así que tienen que estar más concentrados, chicos. Nicole, ¿cómo le fue? Está ahí con el dolor de cabeza, creo. Eso se me fue. Ya, bueno. Sí. Continue. Did you finish? To continue with the last exercise. Vamos a ver un ejercicio más. Voy a dejar de compartir. Luego les puedo compartir si desean, si alguien no terminó de copiar esta partecita. Ok, vamos a ir con el último ejercicio. Como para que sepan de qué se trata esto de dictation. Pongan en la parte de abajo practice 3. Vamos a la práctica número 3. Déjenme ver, creo que es esta. Sí. Ya. Practice 3. Comparto la pantalla. Por acá. Ok. Le vamos a poner como subtítulo request. Request. Practice 3-request. Are you ready? ¿Estamos listos? La primera vez escucha rápido, una velocidad normal y luego comienza con el dictado. No sé si se dieron cuenta que la persona que dicta repite dos veces cada frase. Sí, entonces por favor atención. Vamos a ver. A ver quién se luce. Ahora sí vamos por un puntito extra, ya la tercera es la vencida. I'm looking for a book on Greek architecture. I checked in the library database, but nothing came up. Could you show me how to do a proper search? Escuchamos una vez más. I'm looking for a book on Greek architecture. I checked in the library database, but nothing came up. Could you show me how to do a proper search? Okay. Ahora sí comenzamos con el dictado. Pay attention. I'm looking for a book on Greek architecture, period. Greek architecture, period. I checked in the library database, but nothing came up, period.
Could you show me how to do? How to do a proper search? Question mark. A proper search? Question mark. Do you need to listen one more time? Okay, yes. Okay, try to complete your empty spaces. I'm looking for a book on Greek architecture, period. Greek architecture, period. I checked in the library database, but nothing came up, period. Could you show me how to do a proper search? Question mark. A proper search? Question mark. Okay. So now, who wants to read the total paragraph for win an extra point? Try to volunteers. Yo, profe. Okay, Germany. A ver, I'm looking for a book. Greek architecture. I check in the library database, but nothing came up. But you show me how to do a period search. Yeah, la última palabra antes de search no es la correcta, pero lo demás estuvo bastante entendible. Te falta, pero no está tan mal. Entonces, Germany, you have one extra. Thank you. Another volunteer? Me. Okay, Kelly. I came for a book on Greek architecture. I checked in the database, but nothing came up. Period. Could you show me how to do a proper search? Ya, antes de search, esa palabrita también la tienes incorrecta, pero lo demás está entendible. Thank you, Kelly. You have one extra. Another student? Yeah, listen. Okay, Matailo, vamos. I'm looking for a book on Greek architecture. Period. I checked in the library database, but nothing came up. Period. Could you show me to do a proper search? Question mark. Thank you so much. Por ahí hay dos que tres palabritas perdidas, pero en realidad está bastante bien. Joven Matailo. One extra. Another? No more? One, two, three. Okay, les voy a indicar el texto para que puedan corregir y puedan relacionar su texto con el que ya fue escuchado. Veamos, es este. Ya, este no es, creo que es el siguiente. Ya, esa es, chicos. Dice, I'm looking for a book on Greek architecture, period. I check it in the library database, but nothing came up, period. Could you show me how to do a proper search? Question mark. Copien, chicos, cómo debía quedar. No está muy difícil, ¿cierto? Vamos a trabajar en este nivel para los audios de dictation para el día de la evaluación. Así que les voy a enviar, como la vez anterior, el audio para que ustedes puedan escucharlo las veces que sea necesario y puedan escribir sus respuestas. ¿Ok? Can I stop?
sacarán una captura de pantalla si a alguien le falta por si acaso este dictation. Espero que lo hayan hecho directo al cuaderno. Hay tres prácticas de dictation aquí. Ok, I'm going to stop this. Ok, chicos, la siguiente hora tienen hora de texto, ¿verdad? En la hora de texto necesito que el workbook esté igual hasta la parte de conversation. Sí, entonces tendrían que tener esto. Les voy a compartir. A ver, ¿dónde está? Acá está Live ABC. Aquí tenemos Unit Number 10, Space Exploration. Deben tener el ejercicio Letter A, Break the Ice. Letter B, Vocabulary Builder. Y finalmente, Letter C, Conversation, las dos partes. Part Number 1 and Part Number 2. Hasta ahí debemos tener todos. Esto es hasta la página 49. Y el ejercicio 3 y 4, o sea, hasta acá. 40, 49, 50. Hasta las 50, pero solo de conversation, ¿no? El Language Center vamos a hacerlo el día de mañana. Eso sería lo que deben tener en la hora de texto, chicos. Me despido. Thank you so much.